comeback, se salieron todos los demás. All right, let me check. Hi, everybody. Okay, I don't know what happened. Quisiera decirles qué fue lo que pasó, pero en realidad solo me tiró y dijo que la reunión había terminado, right? So I don't know what happened. Pero no importa, ¿ok? Seguimos con la clase, vamos a terminar el tiempo que necesitamos y yo voy a subir las dos partes en el playlist. Les aviso para que ustedes, si ven que no hay una clase cabal de una hora, es porque esa está dividida en dos videos, ¿ok? Me va a tocar subir dos playlists, dos videos. All right, let's continue with this. WH word plus verb to be plus subject plus complement plus question mark, right? Esta es la estructura, everybody. Structure. Esta es para las WH questions. A ver, pregunto. ¿Ustedes ya conocen cuáles son las WH words? Las palabras con WH, ¿ya las manejamos, las conocemos? ¿No? ¿Yes? All right. Pero ahí veo. Ajá. No. Bueno. Very good. Bye. Entonces, algunos sí las manejamos, otros todavía no las hemos visto y las vamos a ver ahora, right? Don't worry. Vaya, solo me confirman cuando hayan terminado de copiar esta structure. Y miren ahí que no les haga falta nada de la estructura, porque a veces por eso, cuando ya estamos haciendo las sentences o las preguntas, nos cuesta porque nos hace falta algo ahí, right? Que nos comimos tal vez el verb to be o nos comimos el subject. Ok, solamente aclararles algo. Hasta aquí, con esta estructura, llegábamos con el this y el this. Pero como hemos avanzado un poquito más en el content, en esta estructura ya no lo tienen ustedes, right? Pero ya vamos a ver los ejemplos. Ok, let's move on with this. Aquí están las WH words. Yo siempre lo he preparado con este cuadrito porque este cuadrito nos guía a todos, right? Tenemos el who, asking about a person. Cuando usted quiere preguntar por una persona o algo acerca de una persona, usted utiliza el who, right? Cuando utilizamos el what, asking about a thing or idea. El what es para preguntar una cosa o una idea. When, asking about time, preguntando por el tiempo. Where, asking about a place, preguntando por el lugar. Why, asking about a reason. Why es para preguntar la razón del porqué de algo, right? How, asking about a way of doing something. Preguntando la manera en la cual podemos realizar algo, ¿ok? If you didn't have this information, si ustedes no la tenían, pueden copiarla, right? This is going to be very useful for you. Esto le van a dar mucha utilidad a estas. Por eso es que las tengo desde el nivel 1, porque las van a ver forever and ever, right? Okay, now I'm gonna beg you. All right? Voy a necesitar que ustedes practiquen la pronunciation de estas WH words. Let's get started. Vamos a iniciar con Fátima de Paz. Okay, Fátima, usted va a leer la information del who y del what. Recuerde, aquí no vamos a decir wow, aquí vamos a decir who. Who, okay? Action, Fátima.
who? Asking about in person. What? Asking about a thing or idea. Idea. Or idea. Excellent, Fatima. Thank you. Let's go with when, when and where. Ahora vamos con when and where. Let me check. Por aquí no tengo a Wendy. All right, no. Carla Vanegas, do you hear me? ¿Me escucha, Carla? Yes. Okay, excellent. Me lee la información del when y el where. Okay. When equal asking about time. Where equal asking about a place. That's correct. Thank you, honey. Excellent. Let's go with George Hernandez or Jorge Hernandez. Read the information about why and how. Okay, why? Asking about a reason, and how? Asking about a way of doing something. Excellent, that's correct. Solo que en esta, George, es why. Why? Exactly, very good. Why? All right, everybody, there you have it. Ahí lo tienen, all right? Estas son las WH words que nosotros manejamos. En todo tiempo gramatical, ¿por qué es tan especial que ahorita ustedes conozcan, se familiaricen con estas WH words? Porque estas son las que utilizamos para formular preguntas. De hecho, las preguntas que se llaman WH questions with be, lo que estas preguntas exigen es que la persona hable un poquito más, se extienda un poquito más. All right? Puede dar una idea central de algo, pero se extienda un poquito más. All right. Debido, let me check. All right, ya vamos a terminar, solo que veo que ahí todavía están copiando algunos, so with this we're going to finish. Solo les voy a mostrar unos guiding examples, les voy a mostrar unos ejemplos guía y después de eso ya nos salimos de la clase, right? Let's check these ones, guiding examples. No es necesario que los copien, mañana se los voy a volver a poner. Guiding examples, who is your sister, right? What is the girl's name? When is the party? Where are the keys? Why are the books on the floor? How are your parents today? All right? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? What's the girl's name? ¿Cuál es el nombre de la señorita o de la niña? Right? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Why are the books on the floor? Porque están los libros en el suelo o en el piso. How are your parents today? ¿Cómo están tus padres ahora? Right? All right, everybody. These are the guiding examples. We're going to finish the class in here. Thank you so much for attending to your class, and I will see you tomorrow. Bye. Okay. Bye. Take care. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See ya. Bye, miss. Bye, take care. Have a great day. Que tengan un lindo día. Bye. Bye, miss. Happy day. Thank you for the class.